Contreras nace en Salamanca en 1983. Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial con doña María Ángeles Grau, al mismo tiempo que comienza sus estudios de danza clásica con los profesores Paz Puigdellibol Pérez y Jorge Christoph. Obtiene el título de profesor superior de flauta travesera en el Conservatorio Superior de Córdoba con doña Vendela Claire Bansol Bachelor en junio de 2013. Ha recibido clases magistrales de flauta con Kate Hill, María Ángeles Grau, Patricia Deval, Carlos Cano, Octavio, Álvaro Octavio, Ana Facecas, Stefano Agostini, William Bennett, Marieke Schnyman, Marianne Graulus y Catherine Huber, entre otros, y cursado estudios de dirección coral y orquestal con don Miguel Romero Sirvent, doña Dorcas Collado, y también ha recibido clases magistrales de dirección de los maestros don Rafael Talens y don Vicente Soler Solano. Ha tocado bajo la batuta de José Antonio Carrillo Cruz, don Juan Manuel Alonso, don José Luis Carracedo Souza, don José Felipe, don Gregorio Mancini, don Alfaro, Alfonso Martín Muñoz, don Alba, Rafael Talens y don Vicente Soler Solano, y en diversas formaciones. Banda de música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial, coro Círculo de la Amistad de Córdoba, quinteto Academia Santa Cecilia de la Música Española de Córdoba, Orquesta de Córdoba, Banda Municipal de Don Benito en Badajoz, Banda Municipal de Badajoz y Orquesta de Cámara Antigua. En el campo docente comenzó en el año 1998 a dar clases a alumnos para las pruebas de acceso a conservatorio. Desde el año 2003 hasta el 2009 desarrolló un proyecto de enseñanza y estimulación en edad temprana en la Escuela de Música Arión en Madrid. Ha colaborado en talleres de estimulación psicomotriz en personas de capacidad motora reducida y discapacitados intelectuales en la Asociación ANDE de Sevilla la Nueva en Madrid. Afincada desde 2011 en Don Benito Badajoz, desde 2012 desarrolla su labor docente en la Escuela de Música Solo Música, con niñas desde los 3 hasta los 15 años en la disciplina de danza clásica e imparte clases de flauta travesera, pedagogía, lenguaje musical y piano. En el 2013 y 2014 imparte clases de flauta en el Conservatorio Profesional de Don Benito, cubriendo la baja de la profesora titular. En el 2016 crea la asociación La Magia de Tus Pasos para desarrollar proyectos educativos, culturales y sociales. Esta plataforma sirve de difusión de musicales creados en su totalidad por ella. Libretos, puesta en escena, dirección artística, coreografía, atrezo, etc. Los musicales puestos en escena fueron Lo que perdí al crecer en 2016, El hospital de Claudio en 2017, El código de los valientes en 2018 y El jardín de atrás en 2019. Actualmente compagina la docencia con los escenarios cuando la pandemia la deja. Y ahora adelante, ya es tu momento ahora. Pues vamos a empezar. Pues buenas tardes y les contaré que haremos varias secciones dentro de estas extravagancias y curiosidades de genios musicales. La primera será un viaje de investigación. La segunda, desilvanaremos para averiguar de dónde salió. Y la tercera, producirá alguna risa que otra, muertes curiosas y poco envidiosas. En cada sección intentaremos resolver algún porqué, que en otro caso será, anda, qué curioso, y cabe la posibilidad de toparnos con, eso ya lo sabía. Comencemos, pues, con un viaje de investigación para saber cómo llegan a nosotros la notación musical y el origen de su nombre. Entendemos por notación a la grafía con la que representamos la música y la hacemos entendible a los demás. Partiendo desde Grecia, no se conoce nada de lo compuesto antes del siglo II a.C. y la información llega a nosotros sobre escritos literarios, filosóficos, históricos o científicos que nos informan sobre la naturaleza de la música, las reglas que tenían en ese momento o los beneficios que obtenían de ella a la hora de educar o incluso llegar a sanar.
por la escucha o por la práctica de este arte. Podemos destacar la colección de fragmentos musicales que se conservan de esta época, que son unos 40. El epitafio de Seiquilos es una inscripción grabada en una lápida en forma de columna que data del siglo II, entre el siglo I antes y después de Cristo. Como dato curioso, les contaré que este epitafio está escrito a Euterpe. Fue encontrado en 1883 y se conservó en el Museo de Esmirna. Durante el Holocausto, esta pieza desapareció y posteriormente fue recuperada con su base desgastada y con la pérdida de la última línea del texto. Fue encontrado en posesión de una mujer que lo usaba como columna para apoyar una maceta. Es importante que desgranemos este jeroglífico, pues es el inicio de todo y nos ayudará a entender mucho mejor lo que iremos descubriendo. Este fragmento es la representación del epitafio. Las letras minúsculas son el texto que debía ser cantado y las letras mayúsculas corresponden a las notas. Para que nos hagamos una mejor idea, la imagen de abajo sería el ejemplo de la partitura del epitafio en nuestros días. Ya que el epitafio está dedicado a Euterpe, la protectora de los flautistas, me parece que merece la pena ser traducido. Brilla mientras estés vivo, no estés triste, porque la vida es, por cierto, corta y el tiempo exige su retribución. Este ejemplo es no teórico, pues forma parte de algo artístico. El primer testimonio de uso de la notación en griega aparece con Aristóceno de Tarento, finales del siglo IV, comienzos del siglo III a.C. Estos testimonios no hacen referencia a la escritura musical en la práctica, sino a su utilización por parte de los teóricos. La enseñanza en este tiempo era, como comúnmente decimos, de oído, y la improvisación era algo muy frecuente. La notación musical ha llegado a nuestros días de dos maneras diferentes. La primera son los documentos con signos referidos a la música y tratados musicales. Este fragmento que ustedes ven, a la izquierda, el primero, es el más antiguo conservado con notación. Es un papiro del siglo I a.C. En él hay un pasaje coral de la tragedia de Orestes. La segunda forma a la que ha llegado a nuestros días son unos documentos llamados las tablas de Alipio, que data de mediados del siglo IV d.C., que nos dan la notación sistemática, vocal e instrumental de todas las escalas, llamadas modos en esta época. La notación griega fue adoptada por el Imperio Romano y tras el desmembramiento de este, el Imperio Bizantino se desvinculó de Roma. Esta separación hizo que la notación musical empleada en el Imperio Bizantino fuera diferenciándose de la del Imperio Romano, aun teniendo las dos el mismo origen griego. Este texto que ustedes ven aquí es lo que ocurrió con la notación bizantina. Se lo quiero enseñar para que vean la diferencia tan grande que existió, y es que en el siglo IX se fueron incorporando, como pueden ver en la partitura, al alfabeto que ya existía, elementos orientales, así que ya a mediados del siglo XII era una notación completamente diferente. Pero vamos a dejar de lado este tipo de notación, que es la bizantina, y nos vamos a centrar en la evolución de la notación romana, pues es la línea que a nosotros nos influye para llegar a nuestro tiempo. El canto gregoriano. Nos consta que la liturgia romana dentro de la iglesia primitiva se estableció a comienzos del siglo VIII, porque en ese momento fueron puestos por escrito los textos. Las melodías anteriores se transmitían de forma oral, sin dejar constancia escrita. Solo tenemos, anterior a Carlomagno, un himno a la Santísima Trinidad de finales del siglo III, escrito en notación griega. Y esta fue olvidada antes del siglo VII, pasando a usarse el latín. En esta expansión, los cantos se transmitieron de forma oral, así que solo las melodías más simples y utilizadas con mayor frecuencia fueron las que prevalecieron. Evidentemente, la exactitud de estas era diferente en cada sitio. Hay que decir que el Papa y los reyes francos,
quisieron estandarizar adiestrando a los cantores para que fueran reproducidas fielmente. Pero la magnitud de la expansión duró mucho tiempo y la variación individual era inevitable. Con la notación neumática llegamos al siglo IX. Los libros más antiguos con notación musical conservados hasta hoy fechan de finales del siglo IX, aunque puede ser que desde Carlomagno esta notación se pusiera en práctica como modo de alcanzar uniformidad y perpetuarla. En esta notación primitiva los signos se llaman neumas, que en latín significa gesto. Se colocan encima del texto para indicar el número de notas de cada sílaba y si la melodía ascendía, descendía o repetía el mismo sonido. Si las vemos, podemos imaginar una mano dirigiendo el movimiento de la melodía como haría un director. Aquí en la imagen lo pueden ver, que aquí está el texto y esos neumas son estas pequeñas figuritas que tienen por aquí encima, que si las seguimos con la mano es como realmente dirigiese un director. Los neumas no indican ni duración ni saltos en la melodía. Quiere decir que era como una guía para entonar una melodía aprendida de oído. La evolución de estos neumas siguió en los siglos X y XI, enriqueciendo con más símbolos para indicar sonidos más agudos o más graves con respecto al anterior. Y hasta aquí ya tenemos la grafía y su evolución. Entonces nos faltaría saber de dónde sale el nombre de las notas. Vamos a volver en el tiempo y nos iremos de nuevo al siglo I después de Cristo. Nos remontamos porque la grafía y el nombre de las notas fueron en su desarrollo de forma paralela, pero cada uno nació en diferente lugar. En los escritos de Al-Ma'mūn se utilizó una notación musical basada en las letras del alfabeto árabe. El califa Al-Ma'mūn era un gran intelectual y poeta que inspiró la famosa obra de las mil y una noches. Dio el inicio al periodo de la Edad de Oro del Islam. Esta es la notación musical basada en las letras del alfabeto árabe y debajo tenemos las notas usadas hoy en día. En este periodo de corrientes islámicas en la Europa medieval, el monje benedictino Pablo el Diácono compuso un himno llamado Utque Anlasis, es el himno a San Juan Bautista. En cada sílaba inicial de cada verso colocó el nombre árabe de las notas, modificando el do por ut, para que fuera más fácil la dicción entre ellas. Quedaría, si ponemos la primera sílaba de cada verso, quedaría utque anlasis, re sonare fibris, mira gestorum, fa muli torum, solve politum, lavi reatum y sant ioades. Otra evolución la encontramos en el gradual Viderunt omnes. El copista trazó una línea horizontal sobre el pergamino que correspondía a una nota en particular. En este caso, correspondía a la nota La y orientó los neumas en torno a esa línea. Aquí en esta imagen vemos mejor esa línea que le han dado el color rojo para resaltarla. En otros manuscritos esa línea fue o fa o do. Este dato es muy significativo, pues posteriormente estas líneas dieron lugar a las claves empleadas hoy. Y seguimos evolucionando dentro del nombre de las notas y llegamos a Guido de Arezzo. Él desarrolló la notación dentro de un patrón de cuatro líneas, el tetragrama. Elaboró una notación muy aproximada a la actual. Fue quien popularizó el nombre de las notas utilizado en el himno de San Juan Bautista de Pablo de Diácono. Puntualicemos que hizo una pequeña modificación en la nota si. Esta nota daba lugar a un intervalo llamado tritono, considerado por su sonido diabólico. Así que la nota si se convertiría en algo variable. Guido utilizó un esquema especial, la mano guidoniana.
fue todo un avance y un gran éxito a nivel educativo y fueron las bases para el moderno pentagrama. Quiero explicarles, pues creo que para los que no estén familiarizados con esta mano, su explicación es algo divertido e interesante. Si se fijan en la imagen, Guido basó su sistema en las líneas de la palma de su mano. Comenzando por el pulgar, seguimos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Si nos imaginamos la línea del recorrido, vemos que tiene una forma de caracola y termina en el centro del dedo medio, que sería el dedo corazón. Vamos a ver la disposición de las notas, recordando que el sí no lo utilizaban, está omitido, y el do se llama en este momento ut. Sería ut, que lo tienen aquí, re, mi, fa, sol, la. Este símbolo que tienen aquí en rojo, aquí aparece en negro, y son las claves. Entonces, aquí empezaría una clave y aquí seguiría la otra. Ut, re, mi, fa, sol y el la. Y aquí volveríamos a empezar con ut. Y así sucesivamente hasta llegar aquí al la. Y seguimos. En este momento de la historia, finales de la época medieval, también se modificaron los neumas y los signos con mayor fuerza, debido a la sustitución de las plumas de escritura por puntas de bisel, dando lugar a la notación cuadrada. Hacia finales del siglo XVI, Anselmo de Flandes Villotot añadió la nota sí, derivada de las primeras letras de Sant Joanes, y en el siglo XVIII, Giovanni Battista Doni, para evitar la letra T de ut a la hora de la dicción, sustituyó ese ut por el nombre original de la nota árabe dal, modificando ligeramente para que pareciera la sílaba de su apellido, Doni. En este proceso también se añadió la quinta línea del que hoy es el pentagrama. Así que ya conocemos un poco más de dónde salió la notación y el nombre de las notas. Y gracias a esto, el sistema que se fue forjando y que es hoy utilizado a nivel mundial. Un lenguaje único que te permite interpretar en cualquier lugar del mundo y es un lenguaje universal. Y siguiendo el viaje de investigación, haremos una excursión para acompañar a una melodía que todos conocemos, pero que nació mucho antes de su verdadero esplendor. Nos referimos a la melodía del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, y que hoy, además de asociarla a Miguel Ríos, a los inicios de la flauta de pico en el cole, o a la pieza que tocamos todos en nuestros inicios musicales, es también la melodía del himno de la Unión Europea. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Nos centraremos para ello en la figura de Beethoven. Esa figura como músico, pero no puedo dejar pasar la ocasión y decirles que me muero de ganas por contarles alguna cosa de la salsa rosa de este compositor. Heredó el nombre Ludovicus van Beethoven. Ludwig, para nosotros, fue la tercera persona llamada así. Anteriores a él fueron su abuelo y su hermano mayor, que murió 6 días después de que él naciera. Tuvo que hacerse cargo de sus hermanos porque su madre falleció pronto y su padre, por problemas con el alcohol, terminó en la cárcel. Además, su padre siempre quiso hacer de su hijo el nuevo Mozart, obligándole a faltar a la escuela muy a menudo para estudiar piano o tocar a deshoras para alardear delante de las visitas. Y ahora nos centramos en la figura del músico, pues en esta época de Beethoven un músico era igual que un sastre, o un zapatero, o un panadero. Tenían que limitarse únicamente a hacer su trabajo. Ser músico no era sinónimo de figura relevante de la sociedad, sino más bien era un criado que servía como el tocadiscos de la época. Su cometido era entretener al noble en cuestión.
cuando éste quisiera, bien dando paseos, jugando a las cartas o muy de tarde en tarde, creo recordar que eran dos veces al año, en su aseo personal. Beethoven cambió esta manera de ver la figura del músico. El mayor ejemplo lo tenemos en su sepelio. Fue el primer entierro multitudinario de un músico. Allí se le rindió un gran homenaje, leyendo poemas o cantando cantatas. Antes hubo otros compositores, como por ejemplo Juan Sebastián Bach o George Frideric Händel, que sentaron las bases del músico como artista, pero su fama y su relevancia en la sociedad no fue hasta la figura de Beethoven cuando esta proeza se hizo realidad. Pero antes de llegar aquí, hubo un gran camino y la melodía en la que nos centraremos es una guía perfecta. En 1796, Beethoven, con 25 años, compone una pieza sobre un poema de Bürger, al amor no correspondido. Esta pieza se llama Gegenliebe, que significa contra el amor. Es paradójico que esta situación fuera una constante en su vida, pues su amor fue correspondido, pero nunca pudo hacerse realidad. Gegenliebe suena así. Das ein Dank mit meinem Gruß allen Wegs entgegenfehle und ein Mund in Wechselfluss gerne und wieder nehme. Dann, o Himmel, opfe dich, würde ganz mein Herz verloren bleiben und leben, wenn ich dich nicht vergebe. Cuando escuchamos esto, podemos decir, eso suena a... Pero recordemos que aún estamos en 1796. Pasados 12 años, en 1808, Beethoven se enfrenta a un gran reto. Un concierto donde se estrenan su Quinta Sinfonía, la Sinfonía del Destino, su Sexta Sinfonía, la Sinfonía Pastoral, y también se incluyeron el concierto número 4, opus 58 para piano, el aria A pérfido y tres movimientos de la misa latina en sol bemol, opus 86. Un concierto muy completo. Beethoven, al ver que iba a tener en el escenario músicos, coro y el solista, que era él, actuando de forma independiente, decidió crear una obra nueva para que todos actuaran juntos y utilizarla como colofón del gran concierto. Esta obra fue llamada La Fantasía Coral. En ella vuelve a retomar, ahora con 37 años, la melodía que compuso al amor no correspondido, pero esta vez modificó la letra que ahora hablaba de lo maravillosa y fantástica que es la música. Sus versos dicen así: con gracia y dulzura resuenan las armonías de nuestra vida y el sentido de la belleza engendra flores que eternamente florecen. Escucharemos el fragmento de la fantasía donde comienzan los solistas del coro con la melodía que anteriormente han ido presentando primero el solista y después pasando por los demás instrumentos, aproximadamente sobre el minuto 17 de los 25 que dura la fantasía. Thank you.
Ahora pasaremos al fragmento que es el final de la fantasía coral y donde termina la melodía interpretada por todos los músicos del escenario. Grandioso como una melodía tan sencilla puede llegar a ser tan grande. Y vamos a continuar y avanzamos al año 1824. Beethoven tenía 54 años y una vida ya muy curtida. En este año estrena su novena sinfonía, que tardó en componer 6 años. Y creo que si digo que es una de las obras más conocidas de la historia, no me equivoco. Esta sinfonía fue un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Beethoven llevaba tiempo queriendo utilizar el poema de Schiller, An die Freude, que traducido sería a la alegría. Este poema hay que decir que era todo un hit de la época. Todo el mundo lo había escuchado y muchos otros músicos le habían puesto música. Así que era algo que a todo el mundo le era muy familiar. Beethoven decidió incluir en esta sinfonía el coro. Y este dato es importantísimo, pues nunca hasta ese momento en la historia una sinfonía había tenido una parte coral. Otro dato significativo es la duración de la sinfonía completa y del último movimiento en sí. Una sinfonía de Haydn duraba unos 20 minutos más o menos, y eso es solo lo que duraba el último movimiento de la sinfonía, que en total dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos, dependiendo del director. Esto era algo inverosímil para la época, pero Beethoven ya gozaba del reconocimiento público y se le consideraba un artista. La gente recibió la innovación como algo agradable y estaban dispuestos a consentir, yo creo que casi cualquier cosa, con tal de poder decir que estuvieron en el estreno de la novena sinfonía. El texto de Friedrich Schiller dice: alegría, hermoso destello de dioses, hija de Eliseo. Ebrios de entusiasmo, entramos, diosa celestial, en tu santuario. Tu hechizo une de nuevo lo que la acerba costumbre había separado. Todos los hombres vuelven a ser hermanos, allí donde tu suave ala se posa. Beethoven modificó este texto un poquito. Vamos a escuchar una grabación de Daniel Barenboim con la traducción del texto. Y nos vamos a ir a donde culmina por primera vez esa melodía que nació en 1796. I am so happy.
Es increíble cómo se parecen la fantasía coral, el final, con este final, que es un final de una sección, no es el final de la obra. Y yo les comento que, llegando a esta conclusión y resolviendo la pregunta que hicimos inicialmente, ¿por qué es la melodía, esta melodía, el himno de la Unión Europea? Beethoven, además de allanar el terreno para los músicos, fue un visionario por la lucha de los derechos humanos. El texto de la Oda a la Alegría de Schiller expresa esa visión idealista de la fraternidad y la igualdad de todos los hombres. En 1972, el Consejo de Europa convirtió esta melodía en el himno de la Unión Europea. Esta simple melodía, que nació en 1796, es un pequeño ejemplo de la evolución, también personal, de su autor, que empezó siendo un canto al amor no correspondido y terminó siendo un canto a la unión de la humanidad. Y ahora continuaremos con la segunda sección, ¿de dónde salió? Todos conocemos el Requiem de Mozart y la leyenda del señor vestido de negro que le paga por adelantado una parte para que componga un Requiem. Mozart, impresionado con el aspecto del hombre y muy sensibilizado con todo lo mágico por su pertenencia a la francmasonería, acepta el encargo y compone el que él cree será su propio Requiem. Pero es 100% original del gran niño fantástico. Vamos a situarnos en el año 1737. Nace en Austria Johann Michael Haydn, el 14 de septiembre, y murió el día de nuestro patrón, el 10 de agosto de 1806. Era el hermano menor de Joseph Haydn. Ambos fueron componentes en su niñez del coro de San Esteban en Viena. Cuando a Joseph se le rompió la voz por la edad, Michael ocupó su puesto. Ya en el coro despuntó por encima de su hermano. Fue nombrado Kapellmeister en Großweiden en 1762, nada más salir de la escolaría. En su nuevo destino hizo una gran amistad con Leopold Mozart, el padre de nuestro protagonista. Y además, Michael fue profesor de Carl Maria von Weber y Anton Diabelli. La relación de la familia Mozart con Michael Haydn fue muy estrecha. Sin llegar a ser familia,
en ningún momento de sus vidas. Pues comparten Campo Santo Michael Haydn y Ana María Mozart, la hermana mayor de Mozart, que murió en 1829. En este espacio, que se encuentra a los pies de la iglesia de San Pedro en Salzburgo, en una pequeña capilla cavada en la roca. Haydn, como maestro de capilla, además de sus funciones de docencia, nuevas composiciones litúrgicas casi semanales y algún encargo fuera del mundo eclesiástico, también tenía que robar algún minuto al día para realizar composiciones por gusto personal. En su catálogo, lo más importante son sus obras sacras, y entre ellas nos centramos en el Requiem para el arzobispo Segismundo en do menor, compuesto en el año 1771. La palabra requiem proviene del latín requies, que significa descanso. Requiem es el acusativo del singular. La misa del requiem es una composición musical cantada que tiene como texto la misa de difuntos o parte de ella. La misa del arzobispo Segismundo en do menor está estructurada en 5 partes: introito sequentia, ofertorio, Sanctus Agnus Dei y comunión. Veamos la diferencia en cuanto a partes con el Requiem de Mozart. Si se dan cuenta, el Requiem Mozart añade el Kyrie Eleison. El Requiem de Haydn fue escrito, según los historiadores, en pleno duelo por la pérdida de su hija Aloisa Josefa a principios del año 1771. Esta obra fue firmada con las siglas SDHG el 31 de diciembre de 1771. Las siglas dicen Soli Deo Honor y Gloria. La obra se estrenó en enero de 1772. En las 3 primeras representaciones estuvieron presentes Leopold y Wolfgang Mozart. Es bien sabido por todos las grandes facultades del pequeño Mozart, que en el estreno del Requiem de Haydn ya no era precisamente un querubín, sino que ya contaba con 15 años. Y participó de forma activa en la orquesta del estreno, facultades que pasaban por la facilidad de transcribir cualquier fragmento escuchado. Pues cuenta la leyenda que con la edad de 14 años asistió al oficio de tinieblas celebrado en la Capilla Sixtina el miércoles de ceniza. La tradición establecía que el coro debía interpretar en esta ocasión la obra Miserere Mei, Deus, compuesta por Gregorio Allegri en 1638. Era una música tan apreciada por la Iglesia que había amenaza de excomunión para aquel que osase copiarla o transcribirla fuera del Vaticano. Dice la leyenda que Mozart fue capaz de tal proeza con 14 años. Pues a nosotros ha llegado una de las cartas escritas de Leopoldo a su mujer, contando con gran orgullo que habían asistido al evento, y la amenaza de la Iglesia sobre aquel que reprodujera un fragmento de dicha obra, concluyendo la carta con «Nosotros ya la tenemos». En ningún momento esta leyenda está cerca de ser real, pues parece más una triquiñuela de Leopoldo para hacer marketing de la época y así elevar la fama del joven. Eso no nos hace dudar de las cualidades compositivas del maestro, ya que tenemos mucho escrito por él con esa edad. Por ejemplo, el Miserere Mei Deus, que es el 85, qué curioso, compuesto ese mismo verano. ¿Casualidad o azar? ¿Quién sabe? Lo cierto es que desde mi humilde punto de vista, para Mozart no hubiese sido tan difícil transcribir aquella partitura, pues su manera de componer era esa. A diferencia del resto de casi todos los grandes compositores de la historia, Mozart primero componía en su cabeza, absolutamente todo. Y cuando se sentaba a escribir, realmente lo que hacía era copiar la partitura que había en su mente. Por eso era una persona tan difícil para convivir, pues cuando parecía que no estaba haciendo nada, su mente estaba ausente, continuamente componiendo.
Y centrándonos en el Requiem de nuevo, no quiero decir que Mozart copiara el Requiem de Haydn, ni mucho menos. Pero es tan grande la influencia musical que causó Haydn en Mozart que es realmente increíble escuchar de una forma combinada ambos Requiems y podríamos pensar que es la misma obra escrita por el mismo puño y letra. El Requiem de Mozart tiene la siguiente estructura. Y ustedes dirán, uy, pero ahí faltan partes. Efectivamente, falta el 3-4, falta el 6, y es que esto que tienen en la pantalla es lo que casi al 100% dejó compuesto Mozart a su muerte. Y ahora les voy a poner la parte que fue compuesta posterior a su muerte. Todo lo que fue compuesto por Schesmayer fue con las anotaciones de Mozart. No se inventó absolutamente nada. Aunque compusiese casi por totalidad la parte del fagot, el Benedictus, el Agnus Dei, pero las anotaciones de Mozart ya estaban. Están con el Requiem de Mozart aquí. ¿Perdón? Bueno. Todo lo compuesto por Schesmayer fue con las anotaciones y bajos y melodías que dejó escritas Mozart. Constance Weber, la mujer de Mozart, intentó que otro amigo de Mozart terminara el encargo, que sabía que era tan importante para su marido, pero fue al final el discípulo quien concluyó la obra. En el entierro de Mozart, el 10 de diciembre de 1791, se interpretaron algún extracto de la obra, pero no fue hasta el 14 de diciembre de 1793 el gran estreno de la obra compuesta para la que se supone fue encargada. Si recuerdan, hablamos al principio de la sección de un personaje vestido de negro para encargar a Mozart un requiem. Este enviado era un trabajador del conde Franz von Barschegg, que le hizo el encargo de esta manera para conseguir un requiem para conmemorar la muerte de su mujer y quedarse con su autoría. Consiguió el encargo, pero no la autoría de la obra. Después de la muerte tan repentina de Mozart, Michael Haydn siguió trabajando y componiendo, y aquí está lo grandioso de todo. Si Mozart bebió de Michael Haydn, Michael Haydn hizo lo mismo y compuso en 1793 la misa en honor a Santa Úrsula y es la misa que se considera más mozartiana. La autoría de esta misa no podemos considerarla de Mozart y el Requiem de Mozart no podemos decir que su autoría sea de Haydn. Pero fue tanto lo que influyeron en uno en el otro que esto es lo maravilloso de la relación maestro-discípulo. Ambos aprenden juntos y este es el mejor ejemplo de que la música, como en la vida, hasta el último momento seguimos aprendiendo, incluso imitando unos de otros. Para finalizar la sección de dónde salió y retomando la pregunta, ¿es el Requiem de Mozart 100% de él? Les propongo que con lo que les he contado y con tiempo muy tranquilamente, escuchen ambos requiems y saquen ustedes sus propias conclusiones y disfruten de la maravillosa música de los dos grandes genios, uno que eclipsó al mundo y otro que fue su precursor. Y ahora nos vamos a una sección un poco, no sé si divertida, escabrosa, no sé cómo llamarla, pero bueno, muertes curiosas y poco envidiosas. Nos vamos a ir primero con Henry Purcell, compositor inglés nacido en 1659. Podemos destacar de él que introdujo a la música inglesa de su época toques franceses e italianos, generando un estilo propio del barroco inglés. Purcell fue organista de la Capilla Real. Allí, en la abadía de Westminster, descansan sus restos bajo el clavicémbalo que tanto tiempo tocó. En su epitafio dice, aquí yace el honorable Henry Purcell,
quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito donde su armonía puede ser superada. Y aquí viene la parte dudosa, la causa de su muerte. Si bien sabemos que falleció el 21 de noviembre de 1695, a la edad de 36 años, la causa es bien difusa. Parcel era un gran bebedor y la noche antes de su fallecimiento trasnochó de teatro y algún bar que otro. A su vuelta, hay dos versiones. Una que dice que su esposa, harta de aguantarle borracho, quiso darle un escarmiento y lo dejó a la intemperie invernal toda la noche, enfermando y muriendo de pulmonía. Otras versiones dejan en mejor lugar a Frances Parcel, su esposa, alegando un olvido de la llave por dentro de la cerradura de la puerta, impidiendo introducir la llave a Parcel, dejándole nuevamente a la intemperie toda la noche. Fuese o no intencionado el escarmiento, el resultado fue el mismo. Su fallecimiento fue por pulmonía. Y ahora nos vamos con Alcan, Charles Valentin Alcan, compositor y pianista nacido en París el 30 de noviembre de 1813. Su verdadero nombre era Morange y era de origen judío. Compositor desapercibido, fue coetáneo de Liszt, Chopin y Schumann. Fue profesor de solfeo en el Conservatorio de París. Su obra es de gran virtuosidad y podemos destacar su concierto para piano. Como gran intelectual de la época, dedicaba parte de su tiempo a la lectura. Y aquí viene lo cómico de su muerte. Pues la noche del 29 de marzo de 1888, Alcan escogió el Talmud como lectura para caer en brazos de Morfeo. Este acto fue su sentencia. La estantería estaba dispuesta a modo de cabecero y al extraer el gran volumen, la estantería se precipitó y lo aplastó, dando muerte al compositor en su propia cama. Aquí tienen ustedes a Ernest Chausson, gran ilustrado, nacido el 20 de enero de 1855. Es un compositor menor, con un catálogo poco extenso, apenas 39 opus. Podemos destacar el gran lirismo de las melodías y que fue alumno de Meissenet. Fue licenciado en Derecho y abogado de la Corte de París. Chausson nació en el seno de una familia burguesa, un gran aficionado al arte. Era dueño de una fabulosa colección que tenía en su casa expuesta para sus visitas. También era aficionado a todo lo moderno y por ello compró una de las primeras bicicletas de la época, con la que solía dar paseos por su jardín. La mañana del 10 de junio de 1899 salió con su bicicleta y a la vuelta, al mediodía, no se sabe si por el fallo de los frenos o por el descontrol del mismo Chausson, se estrelló contra el muro de su propia casa, fracturándose el cráneo y de esta manera topándose con su propia muerte a los 44 años. Algunas fuentes citan que lo encontraron pasados días. En otros casos, pasados meses descomponiéndose. Pues al ser un ser de carácter más bien huraño, nadie lo había echado de menos. Y ahora nos vamos con el gran Enrique Granados. Y con su permiso, en este compositor me pararé un poco más. Además de ser muy nuestro, su fallecimiento hay que contextualizarlo un poco más que los anteriores. Pantaleón Enrique Joaquín Granados Campiña. Nace el 27 de julio de 1867, en Lérida. Granados es conocido por su obra pianística, especialmente por la suite Goyescas, escrita en 1911. Les invito a indagar más sobre la vida de Granados. Es fascinante su afán de superación constante, porque adversidades vivió y muchas. Destacaré que por caprichos del destino jamás pudo sacarse sus estudios de piano. Nos centraremos en la sección y veremos que su manera de fallecer bien vale varias estatuillas de los Oscar.
Su éxito, la suite pianística Goyescas, fue el pretexto para que la Ópera de París hiciese un encargo a Granados. El compositor planteó una adaptación del material haciendo una obra lírica. El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que el proyecto no pudiera ser estrenado en París y el Metropolitan Opera House de Nueva York se ofreció para este gran evento. Granados no estaba precisamente muy animado con la idea, pues la situación bélica no era propicia y se sumaba un viaje en barco que era el primero en su vida, ya que siempre había tenido una gran aversión al mar. Muchas fuentes citan que poco antes de embarcar comentó bromeando: "En este viaje dejaré los huesos". Granados y su señora, doña Amparo Gal, llegaron a Nueva York el 15 de diciembre de 1915 y el estreno de Goyescas tuvo lugar el 26 de enero de 1916. No con el éxito que se esperaba, pero sí le dio tanta fama que el mismo presidente Wilson lo invitó a la Casa Blanca. El matrimonio Granados tenía pasaje para volver el 8 de marzo en el buque de bandera española Antonio López, que hacía la línea Nueva York-Barcelona. Al final de la recepción, la recepción en la Casa Blanca fue el día 7 de marzo. Y el embajador español, además, quiso agasajar también al compositor, que tuvo que volver a posponer el viaje al 11 de marzo. Su nerviosismo por volver a España le impulsó a coger los primeros billetes del primer barco que le acercaran al continente europeo, aunque tuviera que hacer varios transbordos. Y como las prisas no son buenas consejeras, esta fue su sentencia. El 19 de marzo llegaron a Falmouth, Londres. Allí intentó vender el proyecto de Goyescas sin ningún éxito. El 24 de marzo abandonaron Londres, destino al puerto francés de Dieppe. Estaban aquí en Falmouth, si miran en la pantalla, y tenían que ir hasta aquí, hasta Dieppe. Se embarcaron en el Sussex, compañía de los ferrocarriles franceses. En plena travesía, en medio del Canal de la Mancha, el Sussex fue detectado por el submarino de guerra alemán V-29 y confundido con un barco minador. El submarino alemán lanzó un torpedo partiendo al Sussex en dos. La proa se hundió enseguida, pero el camarote de los Granados estaba ubicado en la popa. En el momento del estallido, el matrimonio se hallaba paseando por el barco y se precipitaron al agua, de donde Granados fue rescatado por una de las lanchas de salvamento. Ya a salvo, vio a su esposa debatiéndose entre las olas, así que se lanzó a rescatarla, siendo los dos engullidos por el mar. Y es que las prisas no son buenas, pues la popa fue remolcada hasta puerto y allí, en el camarote, se recuperaron todas sus pertenencias y manuscritos. Como dato curioso, les contaré que su afán de superación fue heredado por su hijo, Enrique Granados Gal, pues aun habiendo perdido en el mar a sus padres con 19 años, dedicó su vida a la natación. Fue campeón de España de 100 metros libres en 1923 y jugó los Juegos Olímpicos de 1920 y 1924 con la selección española de waterpolo. Y hasta aquí llega Extravagancias y Curiosidades de Genios Musicales. Muchísimas gracias por su asistencia y por darme la oportunidad de poder contarles estas poquitas cosas. Gracias.